Pero hablando de centrismo, el centro es el único por el que se puede hablar. Eso es algo simbólico. Bueno, yo no he participado en ese debate que hay efectivamente en el segundo sitio, en el segundo sitio, bueno, básicamente porque no veo internet. Y a raíz de ese último ateo que tuve en Cuba, me fui de un Cuba. Sí, porque, o sea, para que lo censuren a uno está claro, no sé. Entonces, pero bueno, en fin, esa es una polémica entre los intelectuales. Entre los intelectuales, Iloel y Enrique Ubieto. En la cual, por supuesto, yo abogo por que cada uno piense lo que quiera, porque hay espacio para todas las opiniones, y porque las purgas quedan en el pasado. En el año 37, en el año 60 y pico. Bueno, quería hablarles hoy de un cuento, les voy a leer un cuento que tiene que ver con los trovadores. Y ustedes se han fijado que los trovadores son realmente los únicos músicos que te meten una muela tocando la guitarra antes de empezar a cantar. De hecho, afinan delante de ti. O sea, tú no te imaginas a un violinista diciendo, bueno, ahora voy a interpretar este cuarto concierto. Mira, mira. No sé. Ni siquiera los rockeros, o sea, rockeros a lo mejor están afinando de atrás, pero el tipo está hablando delante, ¿no? Pero el trovador dice, bueno, esta canción esta canción que los voy a cantar, claro, ya lo dijiste. En fin, cuando llegue a cantar la canción ya te rindió por casa. Pero esos son solamente algunos de los rituales que hacen los trovadores. Otro que realmente no es solo de ellos, es todo universal, es el de los vices. Eso es algo que está cuadrado en todo, en un concierto de rock, en un concierto sinfónico, por supuesto, con los trovadores. Ellos saben hasta dónde cantar y después, cuando el público les pida más, o sea, entran, el público les pide otra y salen y cantan aquí. Entonces este cuento que les voy a leer, que se llama precisamente Otra, es un cuento viejo, en fin, hace unos años, que está publicado en este libro que se llama Herejía, publicado por la editorial Capiro de Santa Clara, centrista, Santa Clara. Y que Fran realmente el cuento le gusta mucho. De hecho, yo he leído varias veces en peñas en que hemos trabajado juntos, y alguna vez incluso él lo ha leído en conciertos por ahí en México, lugares por ahí, entre canción y canción ha leído este cuento. Y bueno, ahora yo, es un cuento un poquito obsceno. Doy 10 segundos, o si alguien se insulta con eso, saca. Bueno, otra. El trovador terminó de cantar la última canción. Se inclinó brevemente ante la multitud que lo ovacionaba y salió de la escena. El público aplaudió con más fuerza y siguió haciéndolo como de costumbre para propiciar los vices. Otra. Después de 10 largos minutos, volvió a salir el trovador, sin guitarra. Los más entusiastas chillaron creyendo que les regalaría un tema a capela. No voy a cantar ni pinga, declaró el artista. Aunque se pasen toda la noche ahí, no voy a cantar ni una más. El público cayó desconcertado. Algunas viejitas preguntaron si habían oído bien. Es todo muy hipócrita en el fondo, continuó el trovador. Los artistas se hacen los que terminaron, ustedes aplauden un rato y ellos vuelven a salir y hacen lo que de todas maneras tenían ensayado. Pues yo no sigo el juego, porque me respeto y creo que de esa manera los respeto a ustedes. Tengo un compromiso con la verdad. Si dije que terminé, terminé. Así que no pierdan tiempo. Una parte de la fanaticada aplaudió todavía, en tanto otra guardaba un silencio enfurruñado. El artista se encogió de hombros y salió del escenario. Media hora más tarde, en la salida de artistas, el trovador se sorprendió al descubrir una multitud que lo esperaba. No era ni la mitad de los que esa noche asistieran al teatro, pero todavía era mucha gente. ¡Otra! ¿Pero a estos qué les dio? Preguntó el grupo de amigos que me guían con él. ¡Es que no me vieron adentro! ¿Pretenden que me ponga a cantar aquí en la acera? Nos emociona que nos respetes tanto, y eso hace que te adoremos todavía más, dijo un vocero del público. Pero por la misma razón no podemos irnos a dormir sin escuchar otra canción. ¡Flores de papel! ¡Desde ayer! ¡El mercado de la verdad! Pedían los expertos en su obra. Eran canciones raras o muy antiguas,
temas de juventud que el trovador no se sabía bien y que sobre todo respondían a una estética que ya daba por superada. De hecho, le encabronaba un poco que no le pidieran composiciones nuevas, como si solo les gustaran los himnos y los años que lo lanzaron a la fama. Tienen que mamármela para que les cante eso, dijo en voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Su representante lo miró angustiado. El público tuvo un momento de indecisión. El trovador llamó un taxi, se metió allí con los suyos y se fue. A eso de la una, se armó una gritería en los bajos del edificio donde vivía el artista. A la sazón descargaban a sus amigos y algunas muchachas. Se asomó al balcón y vio congregada abajo a la cuarta parte del público del teatro. Hay una chiquita aquí que fue novia tuya y nos explicó dónde vivía, gritó un vocero. Y también dice que está dispuesta a mamártela si le cantas el blues controvertido. Esa era una manera de hablar, estalló el trovador acosado. ¿No entiendes que estoy en casa con mis invitados? Necesito privacidad. Es que ya no te gusta como te la mamaba antes, gritó la antigua novia con la voz a punto de quebrarse. Como has cambiado, ahora reniegas de lo que eras. Muchas veces lanzó él aquella acusación acerca de trovadores más viejos. Siempre temió recibirla de vuelta. No quise decir eso, replicó. Creo que eres una mamadora excelente, de verdad. En lo que a mí respecta, eres la mejor mamadora de La Habana. ¿Y yo qué? Preguntó desde dentro la novia actual. ¿Qué hay en la técnica de esa puta que no hay en la mía? Porque nunca te has quejado, claro, sobre esa gente. Disculpe, pero eso ahora es irrelevante, terció el vocero. De lo que se trata es de que nos cante una canción. Vaya, cualquier canción. Incluso No sé si soy. El artista apoyó los nudillos en el rebote del balcón. ¿Por qué incluso No sé si soy es una buena canción? Al final tiene una secuencia de acordes. El estribillo es un poco bobo, comentó una voz anónima. ¿Quién dijo eso? Inquirió el trovador preocupado. A Sabina le gusta, me lo dijo una vez. A Sabina lo que le gustó fue la mamada que yo le di, gritó la antigua novia. Y a Serrat, y a Rosario Flores. ¿Por qué españoles nada más? Preguntó la novia actual asomándose al lado del trovador y buscando abajo a su predecesora. Yo le pasé la cuenta a Fito Páez y a uno de los Manic Street Preachers. Eso no me lo habías dicho, se fue el artista. Caballero, estabas perdiendo la idea central, dijo el vocero. A las 5 de la mañana quedaban 12 personas abajo y el trovador estaba solo y muerto de sueño. Cántales cualquier bobería, mi vida, chilló una vecina, a ver si se van. Su novia presente había terminado bajando a intercambiar experiencias con la antigua y no volvió a subir. Los amigos y el representante vaciaron todas las botellas y se mancharon en algún momento posterior a aquel, pero muy anterior al actual. Los fundamentalistas abajo ya no gritaban ¡otra!, pero igual discutían a mandíbula batiente. Los vecinos habían amenazado con llamar a la policía y seguramente lo habían hecho, solo que la policía, como es sabido, se demoró un poco en llegar. A esas alturas, cantar un par de canciones no parecía un precio demasiado alto por su libertad. Tomó la guitarra, reprimió un oscuro impulso de hacer las trizas contra la pared, bajó y enfrentó a los fanáticos. Bueno, a ver cuál quieren. No, mira, dijo el vocero. Precisamente acabamos de llegar a un acuerdo. Creemos que tenías razón después de todo. Y queríamos pedirte perdón. Es que a uno le parece que el artista se debe a su público. Eso es lo bueno que tiene el Star System, dijo el trovador. Los famosos viven en mansiones con cercas electrificadas. A mí me entra el agua cada tercer día. Pero en fin, ya me tienen aquí. ¿Qué les canto? No queremos nada. Hoy nos has dado una lección. Nos has enseñado a respetarnos a nosotros mismos. Somos tus discípulos, dijo el de la voz anónima. Bueno, pero una canción y ya, chico, que no cante. Lo saludaron con respeto y se fueron. El trovador, desorientado, dio unos pasos por la acera. Luego se sentó en un banco del parque y cantó No sé si soy. En la secuencia final se le partió una cuerda. Perfecto.
gastar nada.